reconocido en el mundo del ciclismo como uno de los mejores escaladores que ha tenido Colombia. Durante sus 13 años de carrera continua, los aficionados lo recuerdan como un deportista batallador. Habla la experiencia de Javier El Ñato Suárez. Bienvenido. Clara Marcela, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí acompañarte en este programa. El honor es nuestro, Ñato. Bueno, pues yo estoy feliz porque después de 50 años todavía los aficionados al deporte del ciclismo tienen unas buenas referencias y veo el aprecio de la afición. Usted nació en Don Matías y vivió allí 7 años. ¿Qué recuerda de esa infancia que haya marcado lo que fue su vida después? Pues yo nací en Don Matías el 3 de septiembre de 1943. Mis primeros años los viví con mi abuelo. Mi mamá vivía en Medellín. Razón, cuando me tuvo, por ser madre soltera, le echaron de la casa. Entonces, en 1950 llegué a la ciudad de Medellín porque mi mamá me rescató. Fui a vivir a Santo Domingo Savio. Y a usted le tocó desde muy niño trabajar, sí, ayudar en su casa. En Don Matías empecé a trabajar a los 3 años. Mi abuelo me llevaba para una finca que quedaba por un lugar que se llama Las Ánimas. Y a mí me tocaba trabajar con él en el campo. Sufrí accidentes y ahí fue cuando mi mamá me rescató y me trajo para la ciudad. ¿Y en la ciudad cómo fue ese encuentro con la ciudad? Fue un momento muy difícil. Razón, pues me cuidaba una familia, no vivía con mi mamá. Mi mamá vivía independiente, ella tenía que trabajar, entonces no podía estar conmigo. Hice trabajos, varios oficios. Vendí periódicos, paletas, confites, lavaba carros, recogía boñiga para venderla de casa en casa. En fin, hice muchas cosas. Luego, a los 13 años, ya empecé a vivir con mi mamá y viví por la estación Villa, lo que es hoy en día la Plaza Minorista. Y en esa estación Villa, y a esa edad, ¿ya empezó usted a encontrarse con la que sería su novia de toda la vida? Sí, correcto. Por ahí aprendí a montar en bicicleta. Nosotros vivíamos en un inquilinato. Empecé a trabajar en una farmacia que quedaba en Argentina con Girardot. Ahí trabajé 3 años. Y luego de la farmacia pasé a un almacén de repuestos. En ese almacén de repuestos estuve cerca de 2 años. Y fue cuando se me pegó el vicio de la bicicleta. ¿Y cómo se le pegó ese vicio? Ese vicio se me pegó porque un amigo que corría en bicicleta, mi hijo Javier, corría en bicicleta, y le dije no. Sin embargo, me fue echando el cuento y a partir del año 1961 empecé a correr en bicicleta, en bicicleta de mensajero, una bicicleta de turismo, de un solo cambio. En fin, hacía mis prácticas y la primera carrera fue a Barbosa, quedé de octavo. ¿Entre cuántos? Eso fue en el año 61. ¿Y entre cuántos quedó octavo? Corríamos por ahí unos 80 turimeros. A los 15 días otra carrera, quedé segundo, y la tercera competencia, que fue una subida a Boquerón, la gané. Y ahí entonces ya la venita se despertó. Entonces ahí la venita iba creciendo, ya no salía a montar en bicicleta a las 5 de la mañana y no salía a las 4 a entrenar. Y hubo momentos donde salía a las 2 de la mañana a hacer mi entrenamiento. Estamos hablando de la bicicleta turismera, la de un solo cambio. Turismera. ¿Cuándo tuvo usted una bicicleta más profesional? Esa bicicleta la tuve en el año 1962. Fue una bicicleta que me costó 750 pesos. Me la vendió Almacenes La Primavera y don Vicente Gaviria era el encargado de esa parte de mercadeo. La bicicleta regularmente tenía un precio de 1.200 pesos. ¿Y usted cuánto ganaba en esa época? En esa época me ganaba en el almacén de repuestos 150 pesos. ¿Y entonces en cuánto tiempo la pagó? Esa bicicleta, pues, la pagué
Como en 6 meses. ¿Por club? ¿Cómo era usual? Sí, era un crédito. En esa época era un crédito porque don Vicente Restrepo, a los que montamos en bicicleta y corríamos a través de almacenes la primavera, nos favorecía un poco. ¿Y entonces cuándo empezó su primera carrera profesional? Profesional. Todavía estamos hablando de Javier Suárez, todavía no estamos hablando de Ñato. Sí, correcto. Ese todavía no. Sí. Mi primera carrera, llamémoslo así, en esa época el ciclismo se manejaba en una forma muy diferente. Uno empezaba en una categoría cuarta, tercera, segunda y primera. Entonces, dependiendo de las actuaciones en las diferentes carreras, uno iba ascendiendo de categoría. Entonces, por allá a mitad de año, yo ya me encontraba entre segunda y primera categoría. La primera carrera que gané fue una doble a Sopetrán, donde le gané a los mejores, que esa carrera se hizo por allá alrededor del mes de junio. Y fui a la Vuelta a Colombia ese mismo año, que ya se puede decir que empezaría como mi carrera profesional. Esa carrera se inició el 17 de octubre del año 1962. Javier, voy a hacer en este momento una pausa para que después de unos minutos usted nos cuente quién lo puso Ñato Suárez y cómo fue todo ese recorrido durante 13 años en todas las vueltas profesionales del país. Me parece muy bien. Listo, en unos minutos entonces habla la experiencia con el Ñato Suárez. Entonces nosotros llegamos a ciudades como Medellín y de Minas a Medellín. Las carreteras están inundadas de gente. Llegamos a Bogotá y para entrar a Bogotá podíamos decir que salían 1 millón de personas a verlo. Una bicicleta que me costó 750 pesos, me la vendió Almacenes La Primavera y don Vicente Gaviria era el encargado de esa parte de mercadeo. La bicicleta regularmente tenía un precio de 1.200 pesos. La primera Vuelta a Colombia de Javier Suárez fue en 1962, pero ¿quién lo puso? El Ñato. El señor Carlos Arturo Rueda. Nada más ni nada menos. Nada más. Fue la persona que introdujo en Colombia la narración. Y ya de ahí en adelante salieron nuevos apóstoles de la narración. Corríamos la etapa Ibagué Armenia. Cuando pasamos por Cajamarca, salimos del grupo 2 corredores, Alfonso Galvis y Javier Suárez. Llevamos unos pocos kilómetros de la parte dura subiendo a la línea. Se me quedó Alfonso Galvis, subí primero a la línea. Entonces Carlos Arturo decía que Javier Suárez, el novato, que respiraba muy bien, entonces me puso Ñato. Y así quedó para todo el mundo. Y así quedé y así me conoce todo el mundo. Porque también hubo otro remoquete que me puso Alberto Piedraíta Pacheco. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El escalador de América, el mejor escalador de América. ¿Por qué? Porque subía muy bien en bicicleta. No se me adelante. Hablemos entonces de esa primera vuelta. ¿Y qué fue lo más duro de ese momento ya de ejercer el ciclismo profesionalmente? La competencia, no saber a uno a qué se enfrenta, el territorio. Pues habían muchas cosas. Primero, que era un muchacho más bien novato. Segundo, que estaba compitiendo con corredores de un nivel muy alto y con experiencia. Y tercero, la topografía. Cuando estaba descendiendo del alto de la línea a Armenia, yo tenía que sacar los pies de los pedales de la bicicleta para entrar a determinadas curvas, por el temor que me daba de caerme. Fui adquiriendo experiencia y esa fue una de las etapas más difíciles para mí. Ya después de ahí en adelante me fui aplomando. ¿Y por qué escalador y no en terreno plano? ¿Por qué usted se especializó como escalador? Digamos, la diferencia en el terreno plano y en el ascenso es por el peso del deportista. Entonces, yo en esa época pesaba 55 kilos, entonces subir para mí era muy fácil. En cambio, para personas como Cochise, era una persona que pesaba cerca de 70 kilos, le daba más dificultad. Ya que usted habla de Cochise, ¿él era rival o amigo? Amigos, muy buenos amigos.
Uña y mugre. ¿Quién era la mugre? ¿Quién era el mugre? No me contestes. No. ¿Quién era más dicharachero? Él siempre ha sido, yo era más aplomadito y salíamos los dos en bicicleta, entrenábamos mucho y de ahí que nos hicimos buenos amigos y compartíamos muchas cosas, desde las propinas a la amistad, las amigas, salíamos a visitar las amigas, él era el que armaba las cosas, era muy alegre, siempre ha sido alegre, como lo hemos conocido, no ha cambiado. Y bueno, y la amistad se conserva. ¿Y por qué no nos cuenta esa anécdota de ustedes dos en Tokio? ¿Qué les pasó y ustedes cómo llegaron a Tokio? Bueno, eso fue en el año 1964. Cuando nos llamaron a concentración a Bogotá, estuvimos en la Escuela General Santander. Y apenas llegamos a la Escuela General Santander, llegamos a la peluquería. Y entonces estaban motilando y puliendo los nuevos soldados, le están cortando el cabello. Entonces llega Cochise y me dice, Javier, pues que nos pelen la cabeza, que nos motilen completamente. Entonces le dije, listo. Entonces el primero en sentarse en la silla fui yo, fue Javier. Bueno, entonces luego se sentó él, yo pensé que de pronto se me iba a quitar ya cuando me había visto completamente pelado. Bueno, pero lo grave ahí que fue, que el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo nos iba a dejar, no nos iba a llevar. ¿Por qué? Porque no habíamos pelado la cabeza. Eso no estaba dentro de los planes sí, de la ida a Tokio. No estaba, no, es que nosotros no podemos llevar corredores así, los tenemos que llevar bien presentados. ¿Cómo es que cortan el cabello? Eso es lo que nos entonces, pasó. ¿Cómo lograron ir? ¿Qué se pusieron? ¿Una peluca no, o qué nos hicieron? Poníamos una gorrita y como la concentración fue con 2 meses de anticipación, cuando ya viajamos a Tokio, que eso fue en el mes de octubre, a principios, ya teníamos cabello nuevamente. Nieto, usted mencionaba ahora a Carlos Arturo Rueda, sí, muy conocido, el padre de la narración. Sí. En Colombia también Julio Arrastía Brica. Sí. Y devolvámonos un poco a esa época de la emisora Nueva Granada, de los recibimientos en los municipios, cómo era el ciclismo para los que no nos tocó esa época, cómo era, cómo se vivía. Yo diría, el ciclismo de esa época fue una época gloriosa. La primera época fue la de Ramón Hoyos en el año 50-60. ¿Por qué? Porque Ramón Hoyos era el pentacampeón y era un duelo de regiones, no era un duelo de marcas. Entonces, cada departamento sacaba sus corredores. Luego, diríamos que vino la época del 60 al 75, donde surgieron grandes corredores como el caso de Cochise, Javier Suárez. Entonces, nos damos el gusto de que la gente saliera a las carreteras, a las calles, a las ciudades, a los estadios, y nos recibían como héroes. Nosotros llegamos a los pueblos pequeños, nos recibían los alcaldes, las madrinas, nos llevan a las casas, y luego, en esos años del 65 en adelante tuvimos la oportunidad de que la visión del país se dividiera en cochisistas y suaristas. Entonces nosotros llegamos a ciudades como Medellín y de Minas a Medellín, las carreteras están inundadas de gente. Llegamos a Bogotá y para entrar a Bogotá podíamos decir que salían 1 millón de personas a vernos. Entonces había visión, los narradores eran narradores muy grandes que le ponían sentido a la carrera, que era una carrera donde fuera de informar cómo iba la carrera en ese momento, era una carrera que iba educando a la gente porque hablaban de los diferentes municipios, de lo que producía cada municipio, por dónde íbamos, estábamos pasando por tal quebrada, todo eso. Hoy en día eso no lo ve uno, no lo escucha. Entonces, habían grandes diferencias en ese momento. Nieto, en unos minutos yo quiero que nos cuente por qué se interrumpió después de 13 años su carrera profesional en el ciclismo y sobre todo los valores ciclísticos que ustedes tenían como personas en esa época, los 50, los 60 y los 70, hasta el año 73 que terminó sí. Su carrera y el mensaje
para los que en esta generación quieren forjar su vida como ciclistas? Sí, no, hay cosas muy bonitas para pero contarles. Pero en unos minutos. Sí, claro, perfecto, correcto. Perfecto, estamos en Habla la Experiencia con el Ñato Suárez. En el año 63 estábamos corriendo la Vuelta a México y faltando 5 etapas, yo no me podía entrar en el Galápago porque me salieron porúnculos o nacidos. Me tuve que hacer 700 kilómetros sin sentarme en el Galápago. Dios mío. Entonces terminé muerto de los pies. Bueno, pero era la época y para uno era un honor terminar las carreras. Subí primero a la línea, entonces Carlos Arturo decía que Javier Suárez, el novato, que respiraba muy bien, entonces me puso Ñato. Y así quedó para toda la vida. Y así quedé y así me conoce todo el mundo. El Ñato Suárez ganó su primera Vuelta a Colombia en 1965. Esos momentos de gloria, ¿cómo fueron? Esos momentos de gloria empezaron en 1962. 1963, pues ya era un corredor un poco con más experiencia, 64. Y en el 65, pues tuve la fortuna de tener más conocimientos y de ganarle a Cochise, que era el mejor corredor de la época, porque en el año 64, nada más, me sacó hora y 15. Quedé quinto en esa vuelta, y entonces ya para el año 65 las cosas fueron cambiando por los viajes al exterior y muchas cosas. Ñato, ¿cuál fue además la trayectoria en otros clásicos, por ejemplo en el clásico RCN y en qué vueltas internacionales? Bueno, clásico RCN gané 2, 65-66. O sea, 65 fue el año... Sí. ¿Ustedes no se bajaban de la bicicleta entonces? No, es que nosotros en esa época era año tras año montado en la bicicleta. No existía la formulita de hoy en día cuando los corredores tienen 3 meses de descanso para prepararse y hacer otras actividades deportivas, ir al médico, hacer gimnasia, hacen un montón de actividades que nosotros no tuvimos oportunidad de hacerlas, y fuera de eso la medicina de esa época era una medicina tradicional. O sea que esos 13 años fueron Clásico RCN, Vuelta a Colombia, Olimpiadas en Tokio y en México, 68. Un campeonato del mundo en España corrimos varias carreras, Vuelta a Cantabria, Juegos Centroamericanos en San Juan de Puerto Rico, año 66, Vuelta a Guatemala y Vuelta a México, Vuelta a México en el 63, Vuelta a Guatemala en el 64, Americanos de Ciclismo en el año 69 en Colombia, 2 vueltas al Táchira. Bueno, siempre representamos al país en varias ocasiones. Y en esa época uno salía también con muchas limitaciones, no había dinero. ¿Y qué pasó? ¿Por qué después de 13 años usted tuvo que suspender su carrera profesional? Digamos, tuve problemas de salud. Entonces, por decir algo, en el año 65 estábamos en España corriendo la Vuelta a Cantabria, me empezó una gripa y esa gripa se convirtió en bronquitis. No teníamos las atenciones que hay hoy en día, y en esa época uno cuando salía a competir no se podía retirar porque decían que le faltaba coraje. Luego en el año 68, estando en México... Qué fuerte eso, qué fuerte esa frase que acaba de decir. ¿La falta de coraje? Sí. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos educaban y nos formaban como deportistas, era en honor a representar el departamento o el país. Uno no podía ser flojo, como decían en la época. No, si usted se cae, se tiene que montar en la bicicleta. Si usted está enfermo, tiene que ir pedaleando. En el año 63 estábamos corriendo la Vuelta a México y faltando 5 etapas, yo no me podía entrar en el Galápago porque me salieron porúnculos o nacidos. Me tuve que hacer 700 kilómetros sin sentarme en el Galápago. Dios mío. Entonces terminé muerto de los pies. Bueno, pero era la época y para uno era un honor terminar las carreras. Hoy en día la medicina deportiva ha cambiado todo. Entonces cuando el corredor tiene algún problema de salud, se cae y se raspa, entonces de pronto le tiene dolorcito. Entonces, por favor, queda al margen de la carrera, lo retiran.
¿Y usted cree que nuestros deportistas de hoy son más flojos que nuestros deportistas de los 50, de los 60 y de los 70? Digamos, no es que sean más flojos, pero sí hay que inculcarles la cultura que en la bicicleta hay que saber sufrir. Esa es la razón. ¿Cuál es el éxito, Miato, para que después de tantos años de usted haberse retirado del ciclismo profesional, la gente todavía lo recuerde? El éxito es que yo tuve unos tutores en Suramericana de Seguros, que fueron mis padres, donde me inculcaron una cultura de primero hay que ser persona y luego deportista. Si usted es un buen elemento, va a tener una mayor acogida y usted se tiene que preparar es para el futuro, porque la carrera deportiva es muy corta. Entonces, eso me favoreció y yo digo, cuando uno tiene buenos tutores y la gente lo quiere a uno, eso lo lleva a uno a ser persona y gente frente a la sociedad. Me surge una pregunta, ¿por qué usted, que confía tanto en la tutoría, no fue tutor de ciclistas? Bueno, lo que pasa es que yo diría que son las épocas. Si fuéramos a mirar hacia atrás y lo comparamos en este momento, ¿cómo logramos que el ciclismo de hoy tenga la gloria, el reconocimiento y el amor del público frente al deporte como lo tuvieron ustedes? ¿Qué le falta a nuestro ciclismo para que podamos coger lo bueno de esa época? Digamos, lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho. Digamos, de volver a nuestras épocas es algo complicado, porque además hay demasiadas actividades deportivas. Eso, el mundo es otro. No es el mundo de hace 50 años cuando el ciclismo lo mira a la gente en una forma diferente. Y fuera de eso, pues, digamos, el ciclismo sigue teniendo mucha afición cuando lo llevamos a sitios lejanos de las ciudades, porque es que las capitales han cambiado mucho por el movimiento vehicular, por muchas actividades. Entonces yo pienso que llegar allá nuevamente es complicado. Pero lograr esa fiebre y ese amor, lo que usted decía, las madrinas, de las calles repletas de personas esperando, abrazando a sus ídolos, tenemos en este momento figuras del ciclismo. Tenemos figuras muy buenas. El caso, por ejemplo, en Antioquia tenemos a Rigoberto Urán, es una figura del ciclismo nuestro. En Boyacá está Nairo Quintana. En fin, hay figuras, pero son figuras que no le llegan al público como lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos más entregados también a la gente y la gente todavía tiene esos grandes recuerdos y cuando nos ven, nos abrazan, nos invitan a las casas. Yo cada día le doy gracias a Dios porque yo salgo a la calle y alguna persona me saluda, me invita a su casa o me invitan a tomar un café. Entonces, para uno es un honor compartir con las personas. Miato, para terminar, ¿cómo quiere que la historia deportiva y la historia de este país lo recuerden? ¿Qué es lo más importante de la vida del Miato Suárez? Pues para mí, lo más importante es que la gente me recuerde como deportista que fui y como persona, porque siempre ha estado en mi mente hacer bien las cosas y manejarme bien, porque ese es el fin de cada uno. Si uno hace bien las cosas y se maneja bien, la gente lo quiere. Si no, lo van haciendo a un lado. Pues le cuento que aquí le hacemos un homenaje a las personas que, como usted, le han dado un aporte importante a la historia deportiva de nuestro país. Muchas gracias, Miato, por darle este mensaje a todos los deportistas y a todas las personas que quieren aportarle algo a esta nación. Clara Marcela, me siento muy feliz de haberte acompañado y me siento muy feliz de que ustedes todavía nos tengan presente en sus corazones, porque para mí, a estas alturas de vida que todavía la gente me quiera, es muy importante. Y así tiene que ser. La vida es de amor y familiaridad. Muchas gracias. Habló la experiencia del Miato Suárez.